Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración por si necesitas fuerza y salud. Y es la oración para adultos al ángel de la guarda para dar salud y fuerza. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. Amado ángel de la guarda, tú que me acompañas desde que era un niño, que me cuidaste en todos los lugares a donde iba. Tú que fuiste mi protector en toda mi niñez, cuando no tenía mucho conocimiento acerca de las cosas de la vida. Te agradezco ahora que soy adulto y me doy cuenta de todas las cosas de las que me libraste. Muchas gracias por aquellas cosas que pueden ser insignificantes, pero que para mí son muy valiosas. Te doy las gracias porque no solo estuviste en esos momentos de dificultad para cuidarme, sino que me ayudaste cada vez que te rezaba. Gracias por ayudar a mis padres a darme amor y cariño y ayudarlos en mi crecimiento. Ahora que soy adulto, sé que todavía me acompañas y por eso te oro a ti, para que me otorgues salud y me des la fuerza en cada momento de dificultad que esté presentando. Ángel de la guarda, te pido que de la misma manera en que me cuidaste de niño y lo sigues haciendo ahora que soy adulto, cuides de mis hijos y todos los niños del mundo. Cuida en sobremanera a todos esos niños que no cuentan con un hogar en donde se les brinde amor y valores. Porque ahora entiendo que esas cosas son esenciales en nuestro crecimiento como personas. Permite que esos niños también puedan tener salud y darles la fuerza necesaria para sobreponerse a cualquier situación. Por favor, ángel de la guarda, te pido que nunca pierda mi fe y pueda continuar en el camino de Dios. Y de la misma forma, te pido por mis hijos, que ellos puedan continuar siguiendo tus pasos, que podamos ser personas de bondad, respetuosas y obedientes a tus palabras. Que podamos seguir los pasos de Jesús y podamos ganarnos las bendiciones que Él nos prometió para todos los que creyéramos en Él. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.